Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, ooh, na, na. He didn't walk up with that, how you doing? When he came. Antes que llegue la antorcha, porque hay mucho viento. ¿Cómo te va, anda, Peizo, bien. Qué viento, ¿no? Pero la verdad que impresionante. Recién hablábamos. Ayer estábamos acá, mientras armaban el escenario, de camisa. Algunos de los chicos remera. Espectacular. A la noche nos fuimos a Crespo, teníamos una reunión. Y también en camisita, una camperita liviana. Y hoy estamos emponchados. Escuchame, yo me olvidé la boina. ¿Cómo andás, Marcelo? Bien. Por suerte, bien acá. Con el inicio de los festejos previos a la llegada de la antorcha, que ahora en cuánto, en 35 minutos más, arranca la caminata de la antorcha desde calle Córdoba y Alameda hasta acá, un kilómetro exacto. Mucha gente había también, pasamos por ahí, y bueno, o sea que mucha convocatoria, me parece muy interesante para Paraná, para toda la provincia, para toda la zona, para toda la región. Sí, la verdad que es un hecho histórico para nosotros porque el juego olímpico es la primera vez que pisa suelo entrerriano y teniendo en cuenta que uno justamente de los 12 integrantes originales del Comité Olímpico de las Olimpiadas Modernas es paranaense, nacido en Paraná. ¿Quién es? Subiadur. Ah, claro. Nacido en Paraná y después, bueno, estudió, se recibió y ejerció muchísimos años en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay. Y como un gran docente, fue convocado juntamente como uno de los notables por Argentina a integrar el primer comité olímpico. Así que un orgullo enorme, te imaginas, para nosotros hoy tener el juego olímpico en nuestro territorio. Tuvimos referencias periodísticas e informativas que fue muy bien en turismo en Paraná los últimos fines de semana, ¿no? Sí, la verdad que sí. Tuvimos, a ver, hoy hablaba de ese tema justamente con los colegas tuyos y le decía, con respecto al mismo periodo del año pasado, de las tres semanas de vacaciones, tuvimos un 69% este año contra un 71% el año pasado. Pero tomando en cuenta, digamos, la situación económica que vive el país y que afecta al bolsillo del argentino, al momento de decir sus vacaciones, al momento de ver cuánta plata va a gastar, cómo están las tarjetas de crédito, los gastos, los intereses, las tarjetas que son usureros, la verdad, bueno, hoy el argentino lo medita y lo medita mucho. Un acto de madurez, por una parte, pero bueno, los destinos turísticos nos hemos afectado porque, de alguna manera, si bien el turista llegó y llegó el mayor cantidad que el año pasado, el gasto fue menor. Ahí claro. Te das cuenta, solo tuvimos el año pasado un movimiento económico de cerca de 216 millones de pesos las tres semanas. Y este año la medición nos dio 114 millones y medio. O sea, con mayor cantidad de gente, casi 5.000 personas más que el año pasado. Esto habla a las claras de que la situación económica no es la ideal para vacacionar. Pero sin embargo la gente sale igual, restringe sus gastos, ahorra un poquito más, no cena tanto afuera, elige por ahí más chicos, otras opciones más económicas. Y lo que sí pudimos percibir es una diferenciación entre dos núcleos fuertes. O sea, la elección de hoteles de alta categoría, con servicios mucho más completos, o gastronomía. Sí, exactamente. O una franja más económica. El punto intermedio es donde la gente no se notó. Donde los mayores, los más afectados, digamos, comercialmente, fueron establecimientos de tres estrellas, claro. Estrellas y o cabañas. Pero un poco más. Exactamente, el target medio es donde se sintió más el impacto económico. Se vienen, aparte de lo que estamos viviendo, se vienen algunos eventos dignos de ser conocidos por todo el mundo, como nos está viendo, por ejemplo, ¿qué adelantarías? Bueno, mirá, ahora nosotros tenemos el próximo fin de semana largo, agosto, el cara, exactamente, una la Rosa la Valenciana, vamos a llamar, porque ellos históricamente son conocidos ya por hacer la paella de Semana Santa. Esta vez vamos a hacer, van a hacer, mejor dicho, digo, varamos y con moquito,
van a hacer una rosa a la valenciana, pero tiene un doble propósito. Primero, bueno, llevar adelante una acción que tiene una gran participación turística, porque bueno, la gente le gusta mucho disfrutar de la gastronomía. Recomiendo. Exactamente, recomiendo. Y aparte van a hacer un acto benéfico, porque parte de lo recaudado va a ser donado a una institución benéfica, una ONG de la ciudad de Paraná. Otra cosa, ahora están de moda los chefs. Y vendrán algunos nombres muy conocidos también, seguramente. No, vos sabés que no, en esta oportunidad no, porque ella, el núcleo de rugby del Club Tilcara, claro, se van adelante la paella, siempre, la cosa valenciana, siempre. Ya son chefs, un clásico, reconocidos en la ciudad de Paraná, ya de terceros tiempos, ¿no? Pero bueno, son reconocidos. Ya está. Yo lo viví, inclusive, lo hemos vivido. Claro. Una maravilla. Sí, la verdad que cocina demasiado. Bueno, eso ahora, el fin de semana que viene. Después tenemos, inevitablemente, la cita infaltable que nadie se puede perder en la ciudad de Paraná, que va a ser el fin de semana de octubre, la fiesta de disfraces. Así que bueno, a full, los chicos. Recién me hablaba uno de ellos, me mandaba un mensajito diciéndome que están justamente terminando de cerrar algunos detalles con algunas bandas importantes para esa noche en la ciudad de Paraná, que en Buenos Aires, así que bueno, vamos a juntar la semana que viene para ver cómo encaramos todo lo que es la parte publicitaria de promoción a nivel nacional. Fecha. Es el fin de semana largo del 14 de octubre, porque el 15 es feriado. Qué bárbaro. Ya lo decimos entonces, yo estoy con un fresquete. Marcelo, como siempre, un gustazo, ¿eh? No, amigo, Peixo, que ustedes estén acá y bueno, y que difundan todo lo hermoso que tenemos de este lado de la orilla. Y como siempre, ¿no? Como siempre. Entre Oriana, la orilla de Paraná. Estamos hermanados por esto. Sí, por supuesto que estamos hermanados. Encantado, gracias Marcelo. Peixo, a vos. Suerte. Gracias. Lo recomiendo. Paraná.